El Rijksdag Stadium, originariamente denominado Estadio Cornellà el Prato popularmente Cornellà-Prat, es un estadio de fútbol propiedad del Real Club Deportivo Español, ubicado en el área metropolitana de Barcelona, entre los municipios de Cornellà y el Prat. Se inauguró el 2 de agosto de 2009 y tiene un aforo de 40.500 espectadores, con su gradería dividida en dos niveles, formando dos anillos completamente cubiertos. Historia. En 2002 el club adquirió los terrenos donde se ubica el estadio, una parcela de 182.000 m², 18.2 ha, de los que 36.000 m² corresponden a uso deportivo, por 360.000 € y el 1.9% del capital social del club, 150.000 €, situados en su mayor parte en el término municipal del Prat. El 9 de mayo de 2003, se colocó la primera piedra del estadio, sin embargo, el inicio de las obras no se produjo hasta el 30 de noviembre de 2005. Tras 3 años y medio de obras, con un coste estimado de 65 millones de euros, el 5 de junio de 2009 tuvo lugar el simbólico acto de entrega de llaves al club. 8 con capacidad para 40.500 espectadores y con la posibilidad de una ampliación futura, la UEFA le otorgó la máxima distinción que concede a un estadio, la categoría élite. La inauguración del estadio se produjo el 2 de agosto de 2009, previo al inicio de la temporada 2009-10. El partido inaugural lo disputaron el Español y el Liverpool, con resultado de 3-0 favorable a los blanquiazules. Luis García marcó el primer gol y los otros dos tantos fueron obra del israelí Ben Sahar. En este partido Daniel Jarque jugó su primer partido como capitán, que a la postre también fue el último, ya que el futbolista fallecía días después en la concentración de su equipo en Italia. En su honor, desde abril de 2010 la puerta 21 del estadio pasó a denominarse oficialmente Puerta Dani Jarque. El 21 de enero de 2012 se inauguró en esa misma puerta una escultura en recuerdo del jugador fallecido. En junio de 2010 el recinto recibió el prestigioso premio Stadium Business Award que le distinguía como el mejor estadio mundial de 2010. Cornellà el Prat resultó elegido entre más de un millar de candidaturas presentadas entre las que se encontraban estadios como el Cowboys Stadium de Dallas o el Millennium Dome londinense, conocido como el O2 Arena, y las razones que le llevaron a resultar vencedor fueron su sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y el diseño su multifuncionalidad. Denominaciones. En junio de 2014 el club anunció que el estadio Cornellà el Prat adoptaba la denominación de Power 8 Stadium, después de llegar a un acuerdo con esta marca comercial, dedicada a la tecnología en el sector de las apuestas deportivas, para ceder los naming rights del recinto y una serie de activos comerciales para las siguientes 7 temporadas, a cambio de 5,5 millones de euros anuales. En mayo de 2015 se hizo público que centenares de inversores de China y Taiwán habían denunciado a Power 8 por una estafa piramidal, y en octubre de ese año la empresa entró en proceso de liquidación. El 29 de diciembre de 2015 el Español hizo público un comunicado en el que daba por liquidado el contrato de patrocinio con Power 8 y anunciaba que, a la espera de encontrar un nuevo patrocinador, el estadio pasaba a llamarse Rijksdag Stadium.